Muchas gracias y un saludo a todos. Bueno, conmemorando el Día de Internacional de la Mujer, también un saludo a todas las mujeres que están participando en esta conferencia, en esta jornada. Quisiera empezar, bueno, agradeciendo el pase y la exposición del doctor Peña, empezar hablando y para ubicarnos en no perder de vista cómo nace la Sociedad por Acciones Cerradas Simplificadas. Nace precisamente uno para poder fomentar la actividad económica de las personas naturales. ¿Y por qué necesita el Perú tener una norma como el Decreto Legislativo 1409? Debido a que desgraciadamente en nuestro país sabemos todos que está demasiado arraigada la informalidad. Entonces, debido a esta informalidad y debido al estudio que se hizo en su momento a través de estos indicadores de apertura de negocios del ranking Doing Business del 2018, se advirtieron, además de esta informalidad, que también teníamos una gran barrera que era el tiempo y el costo que se tenía para poder lograr constituir una empresa aquí en el Perú. Aproximadamente el tiempo que habían determinado en ese momento era de 26 días y medio para lograr una escritura pública y lograr la constitución de la empresa. Y además los costos eran bastante elevados, hablaba de 200 entre 200 y 300 o $400, que con el cual uno podía constituir una empresa. Bien mencionaba en este trabajo que ha realizado no recuerdo el apellido de la señorita con el trabajo que hizo en la Católica, en la Universidad Católica, en esta tesis, que en efecto los costos aproximados, ella hablaba de 1.000 soles, y que con la SACS se logra abaratar el costo enormemente, porque toda esta parte previa, que es el tema de poder lograr una minuta en los casos que se requiere, elevar la escritura pública, ¿no? Y luego adicionarle el costo de los derechos registrales, hacen o hacían bastante oneroso. Entonces, así nace esta Sociedad por Acciones Cerradas Simplificadas, buscando fomentar esta formalización sin que se modifique la Ley General de Sociedades, como bien lo establece esta exposición de motivos de la norma del Decreto Legislativo 1409. Entonces, se buscaba poder fomentar la formalización y la constitución de empresas de las actividades económicas de las personas naturales sin que se modifique esta Ley General de Sociedad. Entonces, en base a ello y en efecto, con los antecedentes y del derecho comparado que tenemos, Colombia, como ha mencionado, México, Chile. Con todos esos antecedentes se trae al Perú la SAC. Esto hace que nosotros podamos tener esta nueva forma de constitución de empresa que realmente rompe paradigmas en el Perú, porque inclusive institucionalmente, por primera vez, la SUNAR participa en el previo a una inscripción. Nosotros siempre, y dentro de nuestras funciones es la inscripción y luego la publicidad. Sin embargo, con esta SAC lo que se hace es ya nos da un protagonismo antes de la inscripción, que es precisamente poner a disposición de los usuarios este módulo SAC para que ellos, a través de esta plataforma digital que la encuentran en nuestra sede digital institucional, pues pueden ingresar a esta plataforma e ingresar los datos estructurados para que puedan elaborar el acto constitutivo que luego va a ser suscrito por los socios fundadores con su certificado digital. Y ahí quiero hacer un paréntesis porque realmente no se necesita, o mejor dicho, no es obligatorio únicamente contar con el DNI electrónico. Nosotros sabemos que el certificado digital sí, lo podemos tener a través del RENIEC con el DNI electrónico, como bien nos ha indicado el doctor Peña. Y además hay que reconocer que justo entre finales del año pasado y este año, RENIEC viene fomentando
la masificación de ese documento, de ese DNI electrónico, inclusive haciendo campañas gratuitas, que en el año 2020, cuando se implementa la SACS, gracias a Dios estuve en ese momento cuando se realizó la implementación de este nuevo servicio, tuvimos bastante problemas porque la gente no conocía, uno, en primer lugar, para qué le servía el DNI electrónico y tampoco no era muy fácil de obtenerlo. Nos encontramos iniciando en plena pandemia, menos los trámites de las instituciones públicas se tornaron bastante engorrosos y en tiempo demoraban mucho en tener una respuesta de una institución pública. Entonces, veamos que tuvimos un problema. ¿Cuándo inicia esta sociedad por acciones cerradas simplificadas? Pero además del RENIEC, las personas pueden obtener su certificado digital para obtener su firma digital a través de la autoridad administrativa competente, que es el INDECOPI. Recordemos que ese es el INDECOPI quien autoriza a entidades de certificación para que emitan estos certificados digitales. En la página o en la sede digital del INDECOPI, ustedes van a encontrar una lista de aproximadamente 60 empresas que actualmente brindan este servicio. Inclusive hay certificados digitales que se emiten de un solo uso y que puede servir también para la constitución de las SACs en estos tambos de este Programa Nacional País, que nos va a ayudar a que estas personas que quieran constituir las SACs puedan lograrlo. Con un costo, realmente en el mercado se pueden encontrar varios certificados digitales con diversos costos, a contrapeso del DNI electrónico, que como les mencionaba, lo pueden adquirir, como bien indicó el doctor, a 41 soles o de manera gratuita en estas campañas que está realizando el RENIEC. Entonces, ahí tenemos primero las opciones que tienen los ciudadanos para poder obtener el certificado digital que finalmente es el que nos va a permitir o les va a permitir acceder a esta forma de constitución simplificada de su empresa. Luego había notado un par de cosas que quería precisar con respecto a la gran exposición del doctor, que es el tema de cómo se constituye la SACS y cómo está destinado estos campos estructurados que están en la plataforma. El módulo SACS está diseñado de forma que los usuarios puedan ingresar la data para constituir su empresa de forma libre. Si bien es cierto, hay campos en los que de repente como modelos puede utilizar el usuario, sin embargo, él puede determinar su objeto de forma libre. Se tiene un campos en los que se van a desplegar ciertos objetos o actividades económicas que pueden seleccionar. Sin perjuicio de ello, el usuario puede redactar esta información. También va a poder redactar las facultades de sus representantes legales, etc. Entonces, realmente la plataforma se diseñó de forma que sea bastante amigable para un usuario, porque lo que se busca es que los propios socios sean los que ingresen a esta plataforma, ingresen la información que necesitan para poder constituir su empresa y luego esta pueda ser enviada al registro de personas jurídicas correspondiente. Entonces, esta es la forma como se puede realizar la constitución de la empresa y de forma libre poder ingresar las características y las reglas que van a regir la empresa que se pretende constituir. Se hablaba también el tema de los aportes, y ahí yo me quedaba pensando, realmente, particularmente, a mí me parece bastante oportuno el hecho o pertinente el hecho de que solo se permitan aportes dinerarios y aportes de bienes muebles no registrables por la calidad y por la característica de las SACs. Recordemos que la SAC se constituye por la participación directa de las personas sin intervención de este funcionario que da fe de los actos o de los hechos que se realizan en la sociedad, que es el notario. Entonces, ahí me parece bastante importante que se haya limitado únicamente en la constitución
ese tipo de aportes, sin perjuicio de que posteriormente las partes puedan, a través de un aporte o ampliar su capital, podrían constituirlo como como un acto posterior. Y luego, para finalizar, más o menos, no sé, bueno, cuánto tiempo vamos, pero simplemente para finalizar, dar algunos datos. Si bien es cierto, junio me parece que daba la data el doctor Peña, estábamos todavía como aproximadamente con 500 sacs. Realmente a la fecha, nosotros contamos ya con 3.508 sacs inscritas. Desde el año 2020 hasta la fecha, se ha visto incrementando anualmente esta constitución. Simplemente para darle alguna cifra, en el 2020, bueno, se inició a fines de año, así que tuvimos muy poquitas, que fueron 6. En el 2021 ya tuvimos 434. En el 2022, y ahora recuerden que estábamos hablando de fechas en las que teníamos pandemia y que la situación en el Perú, en el mundo, estaba bastante complicada, y ahí debemos también ver el tema de este crecimiento que está teniendo las SACs, que realmente personalmente lo veo bastante con una bastante proyección, con una buena proyección. En el 2022 se lograron inscribir 1.087 SACs y en el 2023 se han inscrito 1.669 SACs. Y hasta el 29 de febrero de este año se vienen inscribiendo 312 SACs. Entonces realmente vemos que se está incrementando. Y refiriéndonos a los tambos, de acuerdo a lo que está publicado en la sede digital del Programa Nacional País, existen tambos en los que se realizan mayores inscripciones, que es en Huánuco, Huancavelica, Ayacucho, Cusco y Puno. Y en estas localidades contamos con oficinas registrales. Y por ejemplo, en el Cusco es la segunda oficina registral donde se tienen mayores inscripciones de SACs a nivel nacional en la totalidad de inscripciones. El Cusco, Lima, sabemos que siempre Lima es la que está pionera en tema de constituciones y es la que tiene mayor constitución de SACs, tiene 2.090 SACs al 29 de febrero de este año. No, pero Cusco, por ejemplo, ya tiene 267, que no es poco. No es poco, ¿por qué? Porque todavía tenemos el desconocimiento de las personas del uso del certificado digital. Y yo creo que con la implementación inclusive que se dio a través de la resolución 82 del año 2021, donde la SUNAR implementa este servicio del Emprende SACS, que hace una suerte de guía y acompañamiento para la inscripción de estas empresas, que también trabajan de la mano con los centros de desarrollo empresarial, que estoy segura que también están convocadas en los tambos, en estas plataformas, ayudan a la ciudadanía a poder constituirse. Entonces, realmente en los tambos, bueno, y como simplemente para finalizar mi intervención, en la manera en la que podamos nosotros impulsar, ya que sabemos que ellos están operativamente hablando con la capacidad de poder ayudar a las personas a constituir su empresa a un menor costo utilizando esta forma societaria, podríamos de la mano con la SUNAR y las instituciones como los Centros de Desarrollo Empresarial del PRODUCE, poder capacitar, de repente la SUNAR, si no tiene presencia en estos lugares alejanos, pero alejados, como es, porque sabemos que el foco de intervención de estos campos son la Amazonía y el altiplano a nivel o en el país, del país. Entonces, podríamos la SUNAR capacitar al personal que se encuentra ayudando a las personas a poder formalizar las empresas para que puedan ayudarlas y lograr la constitución a través de esta forma societaria que realmente trae bastantes beneficios y que, como ya les mencioné, viene en crecimiento. Nada, sin más preámbulos, le doy el pase a la doctora Aguilar para que en todo caso pueda complementar. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias, doctora Pamela, por el pase.
Quiero antes que nada resaltar la intervención del doctor Rolando Peña, que nos ha nutrido ampliamente con la norma invocada, con la norma del decreto legislativo 1409 y su reglamento respectivo, así también como su experiencia registrando una sociedad por acciones cerradas simplificadas desde la oficina registral de Jujuy, de un tambo. Situación que considero y resalto bastante, no solamente desde el punto de vista registral, sino desde la connotación para la comunidad y para el grupo de mujeres que ha logrado constituirse como una sociedad por acciones cerradas simplificadas. Yo asumo que es un paso muy importante para ellas para poder establecerse y empoderarse. A través de la empresa que han formado. Y qué alegría realmente poder haber compartido con el doctor a través de su experiencia esa situación. Me voy a permitir compartir un momento unas diapositivas que he preparado con el tema de mi comentario. El comentario lo había establecido como un tambo y una SAC, Sociedad por Acciones Cerradas Simplificadas, y el rol del registro. También me he permitido poner una miscelánea al final de este comentario y espero también poder contribuir de alguna forma con la brillante exposición del doctor Rolando Peña y con la intervención de la doctora Pamela Carraza. Iniciamos con el tema de lo que es el TAMBOS. ¿Qué es el TAMBOS? En realidad, el TAMBOS viene del Programa Nacional de Plataformas de Acción para la Inclusión Social, con las siglas PAIS. Facilita este programa y articula la prestación de servicios de programas, proyectos y actividades en materia social, económica y productiva en entidades públicas y privadas, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población rural y rural dispersa, así también como el de la selva. Esta Plataforma Nacional de Acción para Inclusión Social tiene dos plataformas de acción, que son unas fijas y unas itinerantes. En el caso que nos ocupa, voy a hablar un poco de lo que es las fijas, que es el tambo. Conforme a la imagen que se proyecta, el tambo es un ambiente en el cual está a cargo de una persona denominada gestor de tambo. Esta persona coordina con la comunidad aledaña y aquellos que están dentro de su radio de acción con la finalidad de recibir cuáles son las necesidades de esa población y poder convocar así a múltiples y diferentes entidades públicas y privadas con la finalidad de acercar a la población, tanto a los entes públicos como a los privados, y poder así de una forma facilitar el acceso, por ejemplo, a través de registros públicos, de poder registrar un predio, de recibir información y orientación de cómo registrar un predio, una empresa, de registrar un poder, de cómo poder comprar un vehículo, cambiar un color del vehículo, de una moto, entre otras situaciones y otros servicios. En la página de www.gov.pe/país indica que existen tambos a nivel nacional, alrededor de 503 tambos operativos que brindan servicios en más de 14.400 centros poblados en 22 regiones, beneficiando a más de 1 millón de habitantes a través de sistemas articulados y facilita así el acceso a la información a los pobladores, ya sea de un tema económico, de un tema de productividad de entidades como, perdón, registros públicos y en materia social también. Es interesante este programa y cómo hace que todo lo que es el aparato estatal se una para poder llevar a cabo la finalidad de toda entidad pública, ¿no? El servicio a la comunidad.
Acá voy a hablar un poquito de lo que es la sociedad por acciones cerradas simplificadas y el rol del registro. Registros tiene dos plataformas o dos, una plataforma que es la sociedad, cómo se inscribe la sociedad de acciones cerradas simplificadas a través del SIT SUNAR, que es el Sistema de Intermediación Digital SUNAR, y el EmprendeSAC. Primero tocaré lo que es el EmprendeSAC. Es un asesoramiento y acompañamiento al usuario interesado en constituir este tipo de empresa a través del proceso de la orientación, no solamente desde la constitución, sino lo van a llevar hasta la culminación y obtención de la inscripción de ese proceso. También cuentan con un servicio gratuito y permanente vía telefónica o por mensajes de aplicación. En todas las oficinas a nivel nacional, en todas las zonas, cada oficina cuenta con un módulo EmprendeSAC ubicado en las oficinas principales. Ahora, sobre las sociedades por acciones cerradas simplificadas, la forma como se inscriben, se debe tener en cuenta lo siguiente: el trámite de constitución e inscripción es 100% a través del canal virtual. No se acepta en el tema formato papel. Si no se requiere la escritura pública, se realiza a través de un documento privado, es decir, el notario no interviene en una constitución de una SACS. Ahora, también esta plataforma que es el SIT SUNAR está disponible las 24/7, es decir, las 24 horas por los 7 días de la semana. ¿Pero eso qué quiere decir? ¿Acaso tenemos un registrador, un analista registral o un asistente registral trabajando un sábado, un domingo o un miércoles hasta las 11 de la noche, 1 de la mañana? No, lo que quiere decir es que yo, como usuario interesado, puedo desde la plataforma un sábado o un domingo o un día que no es hábil, poder realizar una constitución incluso días de la semana fuera del horario de oficina. Claro está, ojo, que recién el día hábil, que es a la apertura de la oficina con el diario, la oficina del diario, se va a poder generar el título y en forma y orden de llegada se generará el número del título con el cual el usuario va a poder realizar su seguimiento respectivo. También es importante resaltar que se requiere la firma digital del acto constitutivo. La firma digital, como muy bien lo han dicho el doctor Rolando con la doctora Pamela, es necesario para ello tener lo que es el DNI digital, el DNI electrónico, que es un DNI blanco, a diferencia del celeste con el que algunos cuentan. También es importante contar con una lectora de DNI para poder suscribir. Y cada miembro, cada socio de esta sociedad por acciones cerradas simplificadas que quiera constituir, tiene que firmar. Es decir, si yo soy socia junto con cuatro personas más, las cuatro otras personas más van a tener que también contar con su DNI electrónico. Si cuenta con gerente general, subgerente y directorio, de ser el caso, estas personas también van a tener que contar con DNI electrónico porque van a tener que firmar al momento de la constitución. El pago de los derechos registrales se hace mediante el uso de billetera electrónica y el resultado, que es la anotación de inscripción, se envía por correo electrónico que consignan al momento de la constitución. Se envía la anotación de inscripción, el asiento de inscripción y el número del registro único de contribuyente. Acá les comparto un cuadro comparativo, teniendo en cuenta la parte de la exposición del doctor Rolando Peña, que hacía un comparativo con la realidad colombiana respecto a la constitución de la sociedad por acciones cerradas simplificadas. Claro, el doctor indicaba que en el primer año de esta figura societaria en el país colombiano,
el monto o la cifra que daba resultado el primer año de inscripción con el cuadro que les estoy mostrando, definitivamente sí es bastante diferencia la suma, ¿no? Es muy diferente la suma. Pero si se dan cuenta, desde diciembre del 2020 hasta el 29 de enero del 2024, año a año, las 14 zonas que ahí están consideradas, hay un aumento progresivo. Es lento, es verdad, pero es sostenido en el tiempo, va aumentando en el tiempo y va ganando, desde mi punto de vista, esta sociedad, esta figura de sociedad por acciones cerradas simplificadas va ganando más confianza entre las personas y lo ven como una opción para constituir este tipo de empresas. Tenemos, por ejemplo, del 2020 al 24, en lo que es la zona registral número 9, inició con 3. Tengan en cuenta que ese año fue lamentablemente el tema de la pandemia, pero contamos con 3 inscripciones en diciembre. El año 2021 aumentó a 259. En el 2022 tenemos 628 inscripciones y en el 2023 tenemos 1.019 inscripciones respecto a esta figura. Y en lo que va del año de enero hasta el 2000, hasta el 29 de febrero del 2024, no hace mucho, hace unos días, tenemos 181. Si ustedes se dan cuenta y pueden revisar todo el cuadro de las otras zonas, yo he tomado en consideración el tema de Lima, porque está el tope, es el que va en la cabeza, pero va sostenido y lo mismo se replica en las otras zonas. Todas las zonas año a año han ido incrementando de forma sostenida el tema de la inscripción de la sociedad por acciones cerradas simplificadas. Parece que sí, es verdad, la comparación de Colombia pues nos ha llevado de encuentro el primer año nada más, pero en nuestra sociedad hay que tener en cuenta varios factores. Hablaban el tema de la informalidad, hablaban también el tema de la inseguridad también que algunas personas tienen, ¿no? Me comentaban por ahí un usuario en algún momento qué tan confiable era esta figura si no interviene el notario. Entonces, ahí todavía hay un poco de recelo, tal vez por parte del administrado, en desconocer el hecho de que se está dando una forma, una norma que sí es válida para la constitución de una empresa sin la intervención del notario. También el tema de la actualización del DNI, por ejemplo, ¿no? Necesitamos el DNI electrónico. Entonces, hay personas, igual que nos pasó al inicio con este tema del cambio de lo que es el formato papel al formato virtual, habían personas en el tema de publicidad, por ejemplo, que tenían recelos cuando les daban la publicidad firmada virtualmente, las personas no lo aceptaban, necesitaban ver la firma con el sello. Y el lapicero del abogado certificador o del registrador si emitía la publicidad. Lo mismo yo considero que está habiendo en estos momentos un poco de recelo con esta figura societaria. Pero con el tiempo se está dando un incremento sostenido. No es en comparación con el tema colombiano, por ejemplo, bastante amplio, pero se sostiene en el tiempo el incremento. Y considero que va a seguir creciendo este tipo de tipo societario. ¿Por qué? Porque a través de las charlas, a través de este tipo de jornadas, que puede hacer que más personas tengan conocimiento de forma más precisa y disipen dudas y desaparezcan sus dudas. Incluso hasta puedan averiguar y pueden animarse a hacer a constituir su sociedad por acciones cerradas simplificadas, porque como muy bien también lo ha dicho el doctor Rolando Peña, hay una diferencia en el tema de costos. Es más accesible económicamente solicitar o constituir una sociedad por acciones cerradas simplificadas a la constitución de otro tipo societario, como una sociedad anónima cerrada, una IRL o una SRL. Entonces, sí,
Definitivamente el comparativo nos ha sorprendido bastante, doctor Rolando. Pero lo cierto, conforme a la información remitida, año a año nosotros como Perú, ¿no? Tenemos esta figura que es nueva, no tiene mucho tiempo con nosotros, pero año a año ha ido incrementando y de forma sostenida, como repito, yo asumo que va a continuar y con este tipo de charlas y las personas van a poder disipar sus dudas. Me voy a permitir dejar de compartir un poquito, dejar de compartir en estos momentos y voy a hablarles un poco de lo que es lo que he considerado como miscelánea. La finalidad de esta nueva forma societaria, ¿cuál es? Es la de crear y regular un régimen alternativo de responsabilidad limitada para formalizar y dinamizar la micro, pequeña y mediana empresa, con las siglas MIPYME, ¿no? Micro, pequeña y mediana empresa. Eso es promover e impulsar el desarrollo productivo y empresarial de este tipo de empresas. También hay que recordar, lo que les voy a comentar un poquito de diferencia entre la micro, pequeña y mediana empresa, tengo entendido que está un poquito desfasado tal vez, pero aún así todos lo llevamos muy internalizado porque nos permite realizar una diferencia entre qué es micro, qué es pequeña y qué es mediana empresa. Lo que es micro, por ejemplo, las ventas anuales deben ser un máximo de 150 unidades impositivas tributarias para ser considerado una micro pequeña empresa. Y una pequeña empresa es aquella que sus ventas anuales son superiores a 150 UITs, que son unidades impositivas tributarias, y hasta un máximo de 1.700 UITs. Asimismo, la mediana empresa, sus ventas son anuales y superiores a 1.700 UIT y hasta un monto máximo de 2.300 UITs. Es importante para poder determinar cuándo es una micro, pequeña y mediana empresa. También se debe tener en cuenta que los datos que proporcionen los socios fundadores del acto constitutivo de una sociedad por acciones cerradas simplificadas debe presentar también documentos adicionales que ya están en la plataforma, son declaraciones predeterminadas y son aquellas como la declaración jurada sobre la existencia y la veracidad de la información proporcionada. Es decir, los socios indican que efectivamente que los datos que están consignando en el acto de constitución de una sociedad por acciones cerradas simplificadas son veraces y existen. También es importante las declaraciones juradas de procedencia legal de los fondos aportados al capital por los accionistas fundadores. Es decir, que el dinero que están aportando es una procedencia legal y no de ilegal, ¿no? Me escuchan, ¿no? La declaración jurada de recepción de bienes muebles no registrables en caso de aporte de capital no sea dinerario, ¿no? Aquí en este tema de los bienes muebles no registrables, por ejemplo, ¿qué podría yo aportar que no sea un bien mueble no registrable? Podría ser que estoy aportando 100 baldes, 300 sillas, 400 lapiceros, entre otros tipos de bienes muebles no registrables. Entonces, ese tipo de aporte hay que individualizarlos. Es muy importante también individualizar ese tipo de bienes. Por ejemplo, si estoy aportando baldes, tengo que indicar los litros de balde, que cada balde tiene, la marca y el valor de cada balde, con el cual yo podré saber
que esté multiplicado por la cantidad, el valor de cada balde multiplicado por la cantidad de aportes, me va a dar parte del capital o el capital total, de ser el caso. También es importante la declaración de aceptación expresa al cargo del director en caso que así haya sido previsto en el acto constitutivo. Aparte de estar los socios, estar el gerente general, de existir un subgerente o un administrador, también pueden considerar en este tipo de sociedades, de la sociedad por acciones cerradas simplificadas, tener un directorio, lo cual tendrá que declarar la aceptación. Cada director que ha aceptado expresamente conformar parte de esa empresa. Ya, también es necesario, quiero hacer una pequeña diferencia aprovechando el tiempo que me han dado entre una sociedad anónima cerrada y una sociedad por acciones cerradas simplificadas. La norma en la cual rige, por ejemplo, a la sociedad anónima cerrada es la Ley General de Sociedades, la 26887, y la sociedad por acciones cerradas simplificadas está normado por el Decreto Legislativo 1409 y regulado a través de su reglamento, el Decreto Supremo 312-2019-F. El documento por el cual se constituye una sociedad anónima cerrada es una escritura pública, a diferencia, y esto remarco, de una SACS, es un documento privado más las declaraciones juradas que pueda presentar. En la reserva de nombre de una sociedad anónima cerrada tiene un tiempo de duración de 30 días, diferente a lo que es una sociedad por acciones cerradas simplificadas, que es de 3 días. Los socios también es un punto muy importante que hace diferente lo que es una sociedad anónima cerrada. Pueden intervenir tanto personas jurídicas como personas naturales. Y ahí hay una gran diferencia, aparte del tipo de documento con el cual se constituye, es que en las sociedades por acciones cerradas simplificadas, lo realiza o lo constituyen solamente personas naturales, de 2 a 20 personas naturales. ¿Cuándo es que van a poder intervenir las personas jurídicas en una sociedad de acciones cerradas simplificadas? Es al momento de la transformación. Es decir, cuando la SACS se quiera convertir, por ejemplo, en una sociedad anónima cerrada, en una SRL, entonces solo ahí podrá intervenir una persona jurídica. Caso contrario, no podrá. Entonces, eso básicamente es lo que les he querido indicar con mi intervención, con el comentario, hablar un poco de lo que es el tambo, qué es una sociedad por acciones cerradas simplificadas, cómo es que la SUNAR tiene un rol y qué es el cuál es y qué está haciendo para que pueda funcionar este tipo de sociedad, tipo societario, ¿no? En nuestro país, y cómo es que a través del tiempo, desde la figura que ha sido creada hasta la actualidad, cómo ha ido aumentando de forma sostenida, a paso lento, pero seguro. Y a través de las charlas y diferentes capacitaciones que se dan, yo estoy más que segura que las personas se van a familiarizar más con este tipo de empresa de tipo societario y lo van a optar. Les agradezco bastante su atención. Sería todo. A continuación, le damos el uso de la palabra al doctor Rolando Peña Rodríguez para sus comentarios finales. Adelante, doctor, lo escuchamos. Muchas gracias nuevamente por la intervención de nuestras dos ilustres panelistas. Para terminar y quiero ubicarme, yo quería centrar mi exposición en el eje temático de la jornada, y el eje temático es muy claro, ¿no?
la inversión pública y el clima de negocios bajo una visión registral. Y digo esto porque, por eso que no quería abundar en mucha doctrina respecto de ni siquiera de los temas técnicos de la Constitución, porque eso está claramente detallado en la plataforma misma, la misma plataforma de Sitsunar, están los pasos de manera muy clara y muy precisa de cómo se debe proceder para la constitución de este tipo de sociedades. Pero miren, nos toca esta exposición en un momento bastante complicado realmente para el país, porque según el último informe del INEI, entre julio y septiembre del 2023, ustedes deben saber que han cerrado más de 144.318 empresas en el Perú cerraron. Y eso supuso un aumento de 142,7% más que el mismo periodo del año pasado, que hubieron 59.470 empresas que se cerraron. De tal manera que yo le entiendo el optimismo. Y déjame decirlo que yo no soy negativo para esto, ¿eh? Cuando se ha hecho las comparaciones con los cuadros, con Colombia, sí es cierto, como dice la autora Yuridia, que estamos avanzando a paso lento, pero seguro. Pero habida cuenta que nos convoca este foro a un eje temático respecto de la inversión pública, que es la inversión del Estado. Bueno, se ha tocado a nosotros tratar la intervención de dos instituciones del Estado, una que es la SUNAR y otra que es el MIDIS, por intermedio de los proyectos de Tambo. Y yo conversaba con los técnicos informáticos de Juanjuy, ingeniero Gerson Zamora, y también con la abogada, doctora Marjorie Alvarado, que asesoraron remotamente a estos pobladores rurales de Tambo Nuevo San Martín. Les preguntaba, oye, a ver, ¿qué pasó? Yo le escribí el título en 23 minutos. 23 minutos fue escrito ese título en la SUNAT. Pero sin embargo, había visto que en el proceso se habían demorado, creo, un poco más de 2, 3 horas y no es más, ¿no? Entonces, yo por eso incidía en la conversación respecto del DNI electrónico. La autora Pamela ya había enfatizado también algunos detalles sobre este aspecto. Y claro, el optimismo y la explicación respecto de los detalles que involucran a la constitución de las SACs, sí, no lo podemos dejar de lado, pero yendo al tema que nos convoca, estamos hablando con pobladores de las zonas rurales, ¿no? Entonces, me decía el ingeniero de sistemas, oye, le digo, ¿cuál es uno de los principales problemas que ha existido en este aspecto? Y uno de ellos básicamente me decía, mira, ¿sabes qué pasa, doctor? Que los pobladores, los cinco socios de esta SACS que se inscribió en Tambo Nuevo San Martín, se habían olvidado su clave del DNI electrónico. Entonces, eso es uno. Se había olvidado la clave del DNI electrónico. A ver, ¿a quién no le ha pasado eso de olvidarse de la clave del DNI electrónico? Y en segundo lugar, que el correo electrónico, tenían que crear su correo electrónico. Si así pueden ustedes imaginar, vuelvo, me centro nuevamente en el eje temático de esta jornada, que es inversión pública y clima de negocios, visión registral. Como que queremos que, ya a nivel estadístico, queremos que pues, la inscripción de los SACs siquiera arañe más o menos la cantidad de cifras impresionante que tiene Colombia, ¿no? Y Chile mismo, también México, que también tiene similares normativas, ¿no? ¿Cómo hacemos para que por intermedio de los tambos creemos este clima de negocios con pobladores de la zona rural? Y por eso es que al final me permití hacer la sugerencia de modificaciones legislativas, que yo sí creo que es necesario hacer estas modificaciones legislativas para hacerlo mucho más atractiva la figura. O sea, la idea es que si tú estás hablando de emprendedores de zonas rurales, es mucho más complicado, obviamente, el proceso porque, a ver, ¿cuánta gente pues, tiene correo electrónico en esa zona, ¿no? Entonces, en este Tambo Nuevo San Martín se tuvo, eso es lo que me cuenta el personal de apoyo de la oficina registral de Juanjuy, que les asesoró directamente, que el personal del MIDIS tuvo que crearle sus correos a cada uno de ellos. Ya sabrá Dios si también se van a acordar la clave del correo, ¿no? Entonces, son esas barreras que tenemos, ¿no? Que no solamente son culturales, ¿no? No solamente son culturales, sino también la familiaridad que se tiene con el instrumento informático, que ese es el futuro, ¿ah? ¿Eh? Ojo que
Nosotros hace ya mucho tiempo también venimos proponiendo que cuando hablamos en alguna conferencia del registro 4.0, que yo creo que la SUNAR está muy próximo a dar pasos que rompan barreras muy grandes, como es la inscripción automatizada de empresas. Yo sé que ese es otro tema y que puede crear muchísima controversia y todo ello, pero yo creo que caminamos a eso. Entonces, mucho más es el reto con pobladores de las zonas rurales. Por eso es que me permití hacer estas sugerencias finales. Y miren, y para terminar, en octubre del 2023 se dio la ley 31.900. Y esta es una ley muy importante porque tiene que ver con la currícula escolar. Con eso termino. ¿Por qué? Porque se dispuso por primera vez que se incorporara en la currícula, el contenido de la currícula de estudios, temas sobre educación financiera y tributaria, temas sobre contabilidad, temas sobre economía y temas sobre derecho del consumidor. ¡Qué importantísimo! Entonces, tenemos la oportunidad que por intermedio de los colegios se desarrollen estas currículas de manera adecuada y ahí hablemos, ojalá que pueda ser así, que los profesores tengan esa iniciativa también de hablar, yo estoy seguro que sí lo van a hacer, de hablar de SUNAR y hablar de los tambos, ¿no? Para que ya los chicos desde el colegio se vayan familiarizando con estos conceptos, con la SUNAR, con su plataforma de intermediación digital, el MINES con su tambos. Y este es un proceso de acompañamiento a estos pobladores de las zonas rurales. Ok, estamos hablando de un idioma que ellos no nos entienden, les confieso. O sea, se olvidaron de clave del DNI electrónico. O sea, el mismo DNI electrónico dice, ¿para qué el DNI electrónico? Porque además junto a eso, y la doctora Pamela creo que también lo ha dicho, necesitas el lector del DNI electrónico. O sea, sumado a que ya tienes el DNI que tiene incorporado un chip, por más que muy bonito lo digamos, que ya tienes identidad digital, firma digital, etcétera, etcétera, y ya no vas a ir al notario, te va a costar 300 y pico, hasta menos, ¿no? Porque son tasas preferenciales, exclusivas. Yo creo que es importantísimo y para eso debe servir esta jornada, es que tenemos que ser extremadamente persistentes. SUNAR, nosotros SUNAR, operadoras registrales y todo el personal de la SUNAR y el MIDIS, para que hagamos esta sinergia y tenemos que acompañarlos de las manos, literalmente, a nuestros ciudadanos de estas zonas rurales. No queda otra. Y para eso, SUNAR tiene las oficinas registrales, tiene el personal capacitado y el MIDES igualmente por intermedio de los tambos. Así que me uno a ese ánimo positivo de la doctora Yuridia. Y yo creo que sí, a partir de esta jornada, y la doctora Pamela también, yo creo que sí, a partir de esta jornada, ya no vamos a ir muy lento, vamos a ir mucho más rápido. No igualaremos quizás la estadística de Colombia con la SAS, pero ojalá que se tomen también en cuenta las sugerencias de modificaciones normativas. Por nuestro lado, por SUNAR, por el MIDES, sí hay el potencial grande para incorporar a todos estos ciudadanos peruanos que viven en las zonas más alejadas de nuestro país, de la selva y de la sierra principalmente, dentro de este clima de negocios que necesitamos en tiempos muy difíciles, muy complicados a nivel mundial. No solamente es el Perú que está pasando recesión, es a nivel mundial. Entonces, esta charla cae en un momento muy complicado, pero también lleno de esperanza y lleno de energías positivas, uniéndome a las dos ilustres panelistas de esta tarde. Muchas gracias, espero que haya sido de utilidad esta exposición y la intervención de nuestras panelistas.